Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So, here we are once again, uh, ready to start a new class. I hope you guys are doing amazing and we're going to be heading towards a new topic this evening. Uh, but also, we're going to be getting started with one of my um, activities, if we can call them that, for the beginning of the lessons, which is related to, um, well, the questions that I normally ask uh, when we start a class today, we're going. I'm I'm going to be asking a fairly simple question. However, in other classes, we're going to be facing a little bit of harder questions, if we can call them that. Now, uh, for this evening, we're going to be heading towards learning about, uh, or a little bit more about adverbs before adjectives and how these can uh, tend to change the meaning of. Uh, well, the adjective itself, then we're going to be seeing some examples that we can use um, and uh, how strong these uh, adverbs can come to be in some occasions. Now, that's going to be like the main thing we're going to be doing. We also have a conversation we can get to practice this evening, so we will see hopefully we can get through all of that. but before anything, uh, I'm going to start with a question so. As I told you guys, every day, or at least for almost all classes, I like to ask a, ask a question. And this is with the aim of giving you a chance to practice. You can answer it with um, as long of an answer as you want or as short of, of an answer as you, as you want. Um, el objetivo principal de las preguntas que les voy a hacer siempre, o sea, al principio de la clase, es que practiquen. Ok, eso se los comento ahora, o sea, para que lo tengan en mente. Porque suele pasar, o sea, que a veces yo les hago la pregunta y solo me contestan con una palabra y ahí se queda, ¿verdad? Si ustedes eso es lo que se consideran que, o sea, que les sirve como respuesta, that's okay. I'm not gonna push you guys towards more. However, my goal is for you to practice. Así que el objetivo principal, o sea, es que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Que puedan ir un poco más allá. Entonces, eh, en lo posible, o sea, Tratemos, verdad, de tratar, de bueno, de practicar un poco más, de decir una línea al menos un poco larga, una línea un poco compleja. To answer the questions, so for today the question is simple, as I said, it's simply um, how are you doing? Okay, how are you doing? So that is the question, and I'm going to start by asking it to um, I think Jamie. So tell me, Jamie, how are you doing tonight? Wait, uh, there we go. Uh, um, I am No, no, I am. <laughs> es I'm. Um, ¿Cómo se dice recibir? <laughs> I knew it. Ya sabía que por ese lado se sí iban a ir. No, no es I'm taking, sería taking. Sí, porque estamos recibiendo clase. I'm taking a class. A ver, eh, les voy a mandar la pregunta, porque de hecho por eso me gusta esta, esta preguntita, sí. How are you doing? Vamos a darle chance a alguien más y regreso en un momento con usted, Jamie. Vamos a ver, uh, let's see with um, Sandra. Sandra Campos. Tell me, Sandra, how are you doing tonight? Hmm. Um. I don't know. <laughs> you don't know? Okay, okay. It's fair. No problem. Um, how about Carlos? Carlos Portillo. How are you doing tonight? I uh, I'm fine. Okay, good. Very nice. Ahí tenemos una respuesta. Sí, I'm fine. A ver, a veces nos confundimos por la parte I don't del... Hear. Uh, por, uh, por la parte del doing, sí. Cuando decimos, are you doing que nos, nos vamos hacia la parte de, o sea, cuando alguien me pregunta what are you doing? Pero esta es solo una de las formas en las cuales podemos preguntarle a alguien cómo está. En lugar de decir how are you, o sea, a veces estamos acostumbrados a que todo el tiempo we only say how are you? How are you? How are you? How are you? over and over again. Uh, we have other options. And in this case, I want to, I would like you guys to use. Something different, you know, like how are you doing? How is everything? How is life? Many, many other options that you can use. So the meaning of this, the meaning of how are you doing, is basically the same as asking how are you. ¿Sí? ¿O See, teniendo en cuenta? ¿sí? el how are you doing? Ahora sí, Jamie, tell me, how are you doing? I'm happy. Okay, nice. Because saving mm -hmm. class okay great you're happy because you're taking a class nice very good um, sandra how about you how are you doing i am happy to be here all right very nice good thank you for ask, for answering that Um, how about the case for um, arnulfo how are you doing good evening sir. good evening I'm my okay. I'm and okay. I'm happy because I'm here. I know that I'm going to learn a, a lot in this course because uh, it is necessary to practice a lot in order to learn a new language um, I'm happy. Okay, yeah, great. I'm happy. Nice. I, I like that answers very good, very, very good. Uh let's hear now from Natalie Patricia. Tell me Natalie, how are you doing? Okay, seems like we're not getting an answer right now from Natalie. How about Monica? Monica Ramos, how are you doing? I'm fine at home with my family. All right, very good. You're fine at home with your family. Nice. Um, How about Jancy Sanchez? How are you doing? I'm so so. Okay, so so. That's a fair answer. If we're not feeling our best, it is okay, right? Um, how about Jancy Melendez? I think I'm fine, but with, I'm busy with many homeworks for tomorrow. Oh. Okay. Yeah, that happens. You know, that happens sometimes, but still you can do it. You can make it through. Um, what's the case for Elizabeth? How are you doing, Elizabeth? I'm sorry. I... Voy entrando. It's okay. No problem. Solamente es que al principio de las de las de las clases siempre me gusta hacerles una pregunta, ¿verdad? Para que podamos practicar. Entonces, esta noche la pregunta how are you doing es básicamente una versión de la comúnmente utilizada how are you. Básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Así que, o sea, eso es lo que le estoy preguntando, how are you doing. very uh Ajá. -huh. I'm happy. All right. Nice. I'm going to take that. Good. Thank you. Um, what's the case for Sofia? Sofia Castaneda, how are you doing? I'm fine, teacher. Uh, just a little sick. All right. Hope you get better. Hope you get better pretty soon. Okay. You're very welcome. Let's see if we get an answer from Sarah. Tell me, Sarah, how are you doing tonight? Voy entrando, teacher, no sé qué, qué está preguntando. Okay, no hay problema. A ver, eh, eh, ven lo que les pasa. Les dije ayer. Ok, al principio de las clases les comentaba eh, casi siempre voy a hacer preguntas, o sea, para poder tener, digamos, como ese momento para practicar. Esta noche la pregunta es bastante sencilla. Es una versión, básicamente, de eh, lo que sería un How are you, ¿verdad? Cuando si lo utilizamos el how are you, es algo muy común, algo que casi que toda la gente sabe y conoce, ¿verdad? Pero how are you doing es una versión de esto, sí, una versión de esta pregunta. Así que básicamente esa es la pregunta de esta noche. O sea, básicamente, eh, es decir, ¿cómo está? Sí. So, how are you doing? Um, ay, no encuentro ni cómo contestar. <laughs> um, good. Eh, ay. ¿Cómo se dice? Como un poquito tensa. No sé cómo podría decir eso. Um, a bit stressed. A, a bit stressed. Yeah, a bit a stressed. Mm -hmm. stress. uh, a bit stressed. A bit stressed. All right. Nice, nice, nice. Very good. Now, let's hear from Ruth. Sí, Ruth ya escuchó la explicación de lo que mencioné a Sara, que al mismo tiempo entraron. Así que a ver. How are you doing, Ruth? Y Ruth dijo, no, yo no escuché nada, yo no contesto. Bueno, a ver, eh, así como les decía que existen diferentes versiones para esto, también hay diferentes versiones de cómo vamos a contestar y también existen muchas más formas de preguntarle a alguien cómo está. Ya les decía, por ejemplo, si ustedes en algún caso quieren preguntarle a alguien, digamos, how's life? O sea, pueden hacerlo con total libertad. O si no, pueden preguntarle a alguien, eh, digamos, how's everything? ¿Sí? How's everything? Um si no, digamos, eh, podemos usar algunas que son un poco más, más coloquiales, ¿verdad? Como el WhatsApp. Sí, WhatsApp. O si no, alguien, o sea, más corta todavía, solo decirle a alguien what up, pero esas son más como con personas que son amigos nuestros, o sea, de una forma más, mucho más coloquial. Ahora, también existen las formales, que puede ser el caso de utilizar el how have you been. O sea, esta, a veces me gusta empezar con esta. De hecho, les pregunto, ¿How have you been? Y todos se quedan como, ¿qué? O sea, porque esa es la más formal de todas. O sea, esa se puede utilizar, por ejemplo, con personas en una reunión, en una conferencia. O sea, ustedes le preguntan a alguien, ¿How have you been? Y eso se refiere a cómo ha estado, ¿verdad? O sea, diferente a how are you, que el how are you es cómo estás, así, o sea, como con más confianza. Um, how are you doing? Es muy, muy similar a decir how are you, como les mencionaba antes, pero how are you doing es como en este momento, ¿sí? Y la, la parte por la que a mí me gusta utilizarlo es porque lo que les decía al principio, ese doing del final confunde muchas ocasiones y ayuda a introducir el tema. O sea, porque si yo les digo lo del típico al principio, ¿verdad? Que les preguntaba, how are you doing? Y algunos no comprendían a qué se refería. O sea, era como estaban pensando que les preguntaba, what are you doing? Pero no, es el how are you doing? Y ese se refiere a en este momento. O sea, es como mucho más de um, exactamente ahora cómo estás. Ahora, diferente el caso si utilizamos House life. House Life se puede usar, por ejemplo, con alguien que tenemos tiempo de no hacer catching up, de no vernos con esa persona. Entonces le preguntamos, hey, how's life? O sea, alguien que conocemos de hace tiempo, por algún motivo no lo vimos en un, en un rato, ¿verdad?, en la vida. Y pues eh, ahora le preguntamos, how's life? Se refiere, ¿verdad?, a cómo va todo, cómo va la vida. Ahora, el otro caso, how's everything? House Everything es otra que se puede utilizar en momentos específicos. Principalmente utilizamos House Everything cuando tenemos quizás algún, algún, no necesariamente negocio, pero algo, ¿verdad?, que nos hace estar pendiente, digamos, de la otra persona. Puede ser si ustedes han dado cuenta de que algún familiar de esta otra persona está enferma o si incluso. O sea perdió algún familiar o algo así. No necesariamente tiene que ser algo malo. También puede ser en el caso, o sea, de alguien que tal vez esté. Um mudándose, o sea, se ha mudado recientemente y pues se está acostumbrando a un nuevo estilo de vida. Ustedes le preguntan, "Hey, how's everything?" o sea, ¿cómo va todo, verdad? Solo para saber si, o sea, si las cosas están bien, si todo funciona de forma correcta. Así que diferentes formas, ¿verdad? Y no solo decir todo el tiempo, "How are you? How are you?", sino que igual contestar de diferentes maneras. Ahora, la otra cosa es que algunos de ustedes se llevan un castigo esta noche, en Galán para que les pudiera poner el castigo. Eh, a ver, varios contestaron con esta palabra que acabo de enviar, la última que envié en el chat. Varios de ustedes dijeron eso, fine, ¿sí? Esa palabra no es que esté mal, no es que yo esté, esté mal en absoluto, pero son dos palabras que en mis clases yo casi nunca las permito: El decir, solo fine o good, ¿sí? O sea, si ustedes dicen, alguien les pregunta, how are you? Y ustedes dicen fine. O si ustedes alguien les pregunta, how are you doing? Y ustedes solo dicen good. Um, el motivo es bastante importante, o digamos es crucial, el saber que son respuestas demasiado secas. Si ustedes no se sienten bien, bueno, por ejemplo, el caso de Yancy Sánchez ya me dijo chisoso, significa que tal vez no está del todo bien ahorita, entonces, o sea, no hay necesidad, ¿verdad?, de, de indagar más. Pero si ustedes a alguien solo dicen fine, así nada más, eh, muy bien, what's new, that's another option. Esa es otra opción, lo que acaba de mandar Arnulfo ahorita. Sí, what's new, o sea, que hay de nuevo, casi como Bad Bunny, ¿verdad? Bad Bunny, Box Bunny, Box Bunny, sorry. Um, ya ya estaban poniendo la música de fondo. Ya vi Yancy, <laughs> Meléndez, Meléndez. Bueno, <laughs> el detalle, eh, lo que les estaba mencionando, cuando utilizamos el fine o good nada más, dejamos la conversación ahí, o sea, como pausada, como yo no quiero seguir hablando contigo, solo te digo bien y ya, o sea, es como si en español alguien preguntara, ¿verdad? ¿Cómo has estado? Digo, bien. Si sí, algo así se recibe, el contestar un fine o un good. Entonces yo entiendo que ya la persona no quiere continuar esta conversación. Y por otro lado, bueno, les voy a contar así por, rapidito. Um, yo hace como cinco años tuve la oportunidad de, de ser pasante en Estados Unidos, trabajé en una escuela en Estados Unidos. Entonces sí, yo siempre les preguntaba a los niños donde yo vivía eh, en las tardes cuando llegaba a la casa. How are you? How was your day? Cualquier cosa así, o sea, yo les preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo has estado? Cualquier cosa, o sea, mi objetivo obviamente también allá era practicar, ¿verdad? y mejorar mi inglés. Entonces, eh, me cansé de eso. O sea, me cansé de que todos los días good, fine. O sea, eran sus respuestas, los niños así contestaban y yo me quedé, "¿Es en serio?" Así que en la U, por ejemplo, donde yo doy clases también, siempre pongo Pongo multa. Cuando yo les pregunto, how are you? Y contestan, alguien me contesta good o alguien me contesta fine. Eh, yo, ya o sea, están acostumbrados ellos, el tesorero de los grupos cobra una cora a quien diga eso. Así que por eso les decía, el motivo por fine específicamente es porque como muchas palabras en inglés, fine tiene otro significado. ¿sí? La palabra fine, así por sí sola, significa también multa. Entonces, por eso es que yo utilizo eso, ¿verdad? De ponerles una multa cuando me contestan fine, principalmente con fine, good, está bien. O sea, y como aquí pregunta Elizabeth, me imagino que se refiere a si contestamos eso, está correcto. Sí, o sea, no hay problema, ustedes lo pueden hacer. O sea, eso no, no es que esté incorrecto decir fine, decir good. Lo que pasa es que yo les doy el consejo de que no lo hagan porque eso los deja a ustedes como desinteresados de la conversación. O sea, ustedes quedan como tipo, no quiero continuar con esta conversación, si te contesto fine, si te contesto good, nada más, es como una respuesta demasiado fría. Por eso les ponía el ejemplo, si alguien les pregunta a ustedes, ¿cómo estás? Y ustedes, bien. O sea, tipo, ya no quiero, ¿verdad? Seguir con esta conversación, no quiero saber más. De lo que sea que quieras decirme. Entonces, por eso es más aconsejable dar respuestas como la que la mayoría decía: I'm happy because I'm here, um, I am glad, o si no, incluso decir I'm so so, I'm not feeling my best, uh, actually, I'm in a hurry. O sea, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier otro, otra opción que de verdad demuestre tal vez lo que ustedes están sintiendo en un momento específico. O sea, puede funcionar mucho mejor. Así que solo es el consejo, ¿verdad? Ustedes tienen diferentes formas de, de utilizar eh, la pregunta, ¿How are you? Para saber cómo alguien está. Y de esa misma forma también traten, ¿verdad? De que su respuesta, si ustedes quieren, claro, porque si ustedes no quieren, traten de ser el fine más hipócrita que puedan. Fine, así, o sea, ajá, ¿verdad? Si no quieren hablar con la persona, si los tiene cansados. Uh, it's all fine, o sea, le pueden decir eso, no hay problema. Pero si quieren hablar con esa persona, si quieren que la conversación funcione, ustedes pueden decir, oh, everything is going good. How about you? Sí, o sea, ¿qué tal tú, verdad? ¿Qué tal cómo te va a ti? Así que consejitos, verdad, para poder um, pues tener mejores conversaciones, que nos vaya mejor en, en ese sentido. Arnulfo, dígame. if I say I'm okay, sorry. Yes, 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 yes. Todas esas opciones están bien. O sea, yo si yo digo verdad, I'm okay, si estoy diciendo estoy bien, um, si yo digo I'm fine, igual, o sea, estoy diciendo que estoy bien, ¿verdad? Lo Informa que, a lo que yo... por... ¿hola? Perdón. formal o informal? Por... I'm okay es informal. La más formal de los más formales serían, por ejemplo. Um... Everything is going smoothly. Sí, eso es como un poco más largo, pero si yo le contesto a alguien de esa forma, everything. Ahorita los mando, se los mando. Everything is going. Uy, perdón. Everything is going smoothly. A ver, el going se puede reemplazar, okay. Ustedes pueden decir, por ejemplo, si es un, una cuestión, una relación de trabajo, ustedes pueden en lugar de going decir working. Sí, everything is working smoothly. Pero eh, eso solo es como una opción, ¿verdad? Everything is going smoothly, everything is working smoothly. Um, si no, también otra de las opciones que a veces se usa es um, All good on my side, ¿sí? All good on my side. Y claro, después de eso se sigue con una simple tag question How about you? How about you, ¿sí? All good on my side, how about you. O sea, porque mientras más corta sea la respuesta, eh, por ejemplo, si ustedes dicen just chilling, o sea, eso es muy muy de confianza, verdad, muy de amigos. Uh, si ustedes le dicen a alguien um I don't know, just uh, bueno, en mi caso, mi respuesta para esa pregunta por lo general eh, solo es el hanging in there, ¿sí? Hanging in there. Esta, ¿qué creen que pueda significar? Si ustedes, o sea, si alguien les contesta esto hanging in there. O sea, alguien me pregunta, ¿verdad? Teacher, how are you? Yo solo, I'm just hanging in there. Sí, ¿qué creen que pues signifique eso? ¿Alguna idea que ustedes tengan? Hanging in there. Quiero escuchar al menos a uno antes de decirles qué significa. <laughs> ¿Sí? Todo está bien, ¿no? Mm, ok, muy bien, es una idea, sí, hanging in there. Pero en realidad yo la uso porque esta es una respuesta bastante neutral. Sí, o sea, cuando ustedes se dicen, por ejemplo, uh, o sea, hanging es el hecho de estar colgando, ¿verdad? Hanging, pero se usa como respuesta a la pregunta How are you o cualquiera de sus versiones y el significado que esta tiene es que estoy solo aguantando, o sea, no estoy ni bien ni mal, ¿verdad? Estoy como en el limbo, por decir así. Entonces, hanging in there. Ustedes contestan de una forma creativa. Si la persona, por ejemplo, no sabe qué significa, lo dejan que, ¿qué dijo? Sí. Pero, o sea, no necesariamente, ¿verdad?, tienen ustedes que irse para ninguno de los dos lados. Claro, si ustedes no están del todo bien, pueden utilizar versiones como esta, la que les mencioné antes y ahorita se las voy a mandar, el I'm not feeling my best. Sí, I'm not feeling my best. Uh, uy, perdón, no mi best, sino my best. Um, también puede ser que ustedes digan, uh, I've been better, sí, I've been better. O sea, que es el que he estado mejor, he estado mejor de lo que estoy ahora. Um, o si no. Uh, bueno, esta ya es bien dramática, pero igual se la voy a decir por qué porque no, ¿verdad? Eh, the sun will rise again, ¿sí? The sun will rise again, bien poética, dramática, como la quieran tomar, pero si ustedes no se están sintiendo del todo bien y quieren, verdad, que la gente se quede como pensando, ¿qué? ¿qué le pasa? Sí, the sun will rise again, o sea, hay personas que a veces no saben a qué se refiere, pero esta, esta, se, o sea, literalmente dice, verdad, que el sol va a volver a salir, pero lo que están diciendo ustedes es, o sea, no estoy muy bien, pero voy a estar mejor, sí, o sea, tengo confianza de que estaré mejor. Así que esas son algunas opciones, algunas formas en las cuales ustedes pueden contestar. Usualmente me gusta dejarles de tarea que busquen una forma de contestar esa pregunta a ustedes, pero esta vez creo que lo voy a hacer hasta después. Ya se los comenté, casi nunca les dejo tarea así, así directa, así que si en algún punto se los, se los comento, se los vuelvo a preguntar algo como esto, estén listos, así que traten de buscarlo, ¿verdad? Una forma que sea muy personal, algo que los represente a ustedes a la hora de contestar cómo están, how are you. Bueno, esa conversación vamos a regresar a ella en un momento, por ahora vamos a seguir con lo que sería el tema, que estos son los adverbs, son los más comunes, al menos los que vamos a estar conociendo ahora. Y pues estos son... los que nos ayudan como les mencionaba ayer a hacer modificaciones en los verbos y también en los adjetivos, pero hoy lo que más nos importa son los adjetivos. So we have adverbs like extremely that is like a top notch like the one that uh, affects the most the the adjective. Uh if you say for example that something is extremely cute Let's just say that some something is extremely cute. It means that that thing is the top of the top. Like you have never in your life seen anything that is cuter than that thing that you are seeing at this time. So extremely cute is something super, super, super mega cute. Now, if you have very cute. Still, very and really, it, I mean, there is a fight between very and really. Many people say that very, aquí lo tengo en este orden porque anoche, si recuerdan, se los mencionaba, les decía que, eh, pues, according to my understanding, really está más arriba que very, pero, pues, de acuerdo con la plataforma, lo que estamos trabajando ahora, ¿verdad?, very está por arriba de really. Pero, el motivo para que really esté uh, de acuerdo con otras fuentes arriba de very, es como por la fuerza, por los eh, ejemplos en, cual, en los cuales se usa en la actualidad. Porque hay muchas cosas igual, ¿verdad? Que tal vez más adelante vamos a ir hablando de esos eh, cambios que a veces han pasado en el idioma, porque pues el material que se trabaja en la plataforma es de hace ya un rato, y pues en la actualidad hay cosas que tal vez se usan de forma distinta. Entonces, very and really they are very, very similar, but... Um you can use them for explaining the same thing. Yeah, when something you consider it to be over the average, average, si no conocen la palabra es esta, average. Oui. Average, y this means el promedio. So when something is over the average, when you go beyond that, when something is better than that, uh then you can use this to describe that thing. So if you see something again very cute, that is something that goes beyond the regular cuteness. Let's say that uh, a statue is cute, yeah, But if you see a statue with your favorite color in it, uh, maybe or on it in this case, maybe you're going to think that the statue is very cute. Let's say that your favorite color is green and you see a regular statue where uh, at a park. But all of a sudden the statue is painted green and now you like it even more. So now you may say the statue is very cute, ¿sí? Entonces este va a ser verdad cuando algo está más arriba de lo normal. Digamos el ejemplo que les ponía de la estatua, o sea, ustedes pasan todos los días por la misma calle y todos los días ven la misma estatua y les parece llamativa, les parece cool la estatua, pero en un día específico la estatua está pintada de su color favorito. Entonces, si esta tiene su color favorito, es probable que ahora tenga una mejor apariencia desde su perspectiva. So now it's not like a regular statue, it is a better statue from your point of view. So now you think it's a very cute statue, a very nice statue. Así que, o sea, ahora está mejor y ahí es cuando utilizamos, ¿verdad? Eh, estos eh, adverbs. Y como les digo, los adverbs para lo que se utilizan es para darle una mayor fuerza a ese adjetivo que utilizamos. ¿Qué pasa si es una estatua fea? Bueno, entonces vamos a utilizar un, el, digamos, el, el adjetivo ugly, ¿sí? Si es fea, yo solo digo it's an ugly statue, ¿sí? O sea, es una estatua fea. Pero si es una estatua muy fea, ya está llena de moho, está empezando a caer y todo, entonces yo puedo decir it's a very ugly statue, a really ugly statue, or a pretty ugly statue. Estos tres, o sea, van a ser utilizados casi en la misma forma. Así que para eso es que vamos a utilizar, ¿verdad? Los adverbs. When you think that something, if it's a bad thing, if you use an adverb, it's going to be worse. And if, if it's a good thing, you use an adverb, it's going to be better, ¿Sí? O sea, si ustedes están describiendo algo bueno o una característica buena de las cosas, utilizan un adjetivo, eso va a ser mejor. Pero si ustedes están describiendo algo malo o un aspecto que ustedes consideran malo de las cosas utilizando un adjetivo que describa cosas malas, eh, ustedes utilizan un adverbio, eso entonces va a empeorar, va a hacer que su eh, perspectiva sea peor acerca de las cosas. Ahora depende si ustedes utilizan el fairly, por ejemplo, if you say that something is um, fairly, let's say advanced, fairly advanced, we're talking about a computer, let's say it's a computer and it's a fairly advanced computer, sí, es una computadora bastante avanzada. Este advanced o sea, es una, un adjetivo, ¿verdad?, positivo, al menos desde mi punto de vista, o sea, se usa para describir cosas positivas. So, a fairly advanced um, computer will be una computadora bastante avanzada. Now, if you say fairly slow, entonces estamos hablando de algo negativo, al menos para una computadora. If you say it's a fairly slow computer es una computadora tal vez no tan funcional porque es bastante lenta así que si se fijan verdad o sea el adverbio se queda el mismo pero si el adjetivo denota cosas negativas o sea la explicación completa va a ser peor que si ustedes solo dicen it's a slow computer sí o sea si yo solo digo it's a slow computer es una computadora lenta pero if I say it's a fairly slow computer es una computadora bastante lenta And then somewhat, este somewhat está como ahí en el medio, o sea, es bastante indefinido, no necesariamente eh, nos va a dejar del todo claro qué es lo que opinamos tal vez de las cosas, porque es un más o menos, sí, somewhat, es casi como un más o menos. Ahora, si yo digo, eh, digamos that um, let's say Samsung's The A Line, ¿sí? Uh, voy a hacer la oración completa para que quede más claro igual el ejemplo. The A Line of Samsung Phones Phones Uy Is Somewhat Is Somewhat Cheap, ¿sí? Ese sería un ejemplo utilizando somewhat. O sea, la línea A, o sea, los teléfonos A de Samsung son más o menos baratos. Entonces, para, este, para estos casos utilizaremos el somewhat, ¿sí? Somewhat cheap. Ahora, si para ustedes son más o menos caros, entonces podemos decir, are somewhat expensive, ¿sí? Somewhat expensive. Entonces eh, depende, verdad, como les digo, de la opinión que ustedes tengan acerca de las cosas y asimismo también se va a incrementar la fuerza que va a tener este uh, este adjetivo con el adverbio. O sea, si ustedes utilizan somewhat es una fuerza un tanto débil. O sea, no necesariamente va a ser como el mayor impulso, verdad. Ahora si yo digo sí que estos son extremely extremely expensive Estoy diciendo que son extremadamente caros, ¿sí? Y yo creo que la línea A ah, de Samsung, pues no es tan cara, ¿verdad? Así que no necesariamente sería. Pero si yo digo, por ejemplo, are extremely, um, let's say, accessible, ¿sí? Son extremadamente accesibles. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Podría caber un poco más el adverbio extremely. Pero si no, o sea, nos regresamos al caso anterior y podemos decir que they are somewhat cheap, sí, más o menos baratos. Así que ese sería un ejemplo utilizando somewhat. El resto, como les comento, ya son bastante conocidos. Son adverbios que creo que la mayoría en algún punto hemos eh, visto, ¿verdad? En inglés. Therefore, I think there is no need to place more examples with them. Now, moving on. Oh, wait. Do you guys have any questions related to these adverbs? ¿Alguna pregunta, alguna duda que nos haya nacido eh, relacionada con los adverbios? qué es what, is somewhat, what does mean? somewhat sería eh, hablando así como de un más o menos sí somewhat is not something too bad is not something too good it's only like there sí o sea no es necesariamente nada tan intenso verdad la, la modificación que somewhat hace no es tan fuerte eh, digamos para el para el significado del del adjetivo perdón Okay, so uh, next one ah uh, uh, bueno también otra de las formas en las cuales podríamos utilizar el somewhat es para decir un poco sí un poco o sea yo digo es un poco barato un poco caro un poco uh, digamos si alguien lo vemos que está algo triste un poco triste más o menos triste I can say somewhat sad sí somewhat sad o sea está más o menos triste está un poco triste Así que esto sería, ¿verdad? O sea, si alguien está un poco nervioso, igual, ¿verdad? Um, somewhat nervous. Sí, that person is somewhat nervous. Así que oh, somewhat. Se utiliza para hablar de cosas que, o sea, son como medias, nada necesariamente muy muy fuerte. Bueno. Okay, any other question or we're good to go. I think we are good to move on. We have more examples here. These examples are taken from the conversation we're going to be practicing in a while. And uh, this one, for example, the first one is... Oh, tell me, Natalie Entonces, pretty, me podría decir como en qué momento se puede ocupar. Sí, se va a utilizar pretty. Ah, por ejemplo, hay una cosa que sucede a veces. Ustedes saben que este pretty, o sea, se refiere, ¿verdad? A, a lindo, ¿sí? Entonces ustedes pueden llegar a decir that someone is pretty pretty, ¿sí? El pretty, o sea, se, se refiere similar a decir muy, ¿sí? Es básicamente lo mismo de decir muy. Lo único que cambia es como la, la fuerza que tiene cada uno de ellos. Pretty sería como el más bajo de las cosas que son eh, muy, o sea... Yo sé que puede sonar confuso, pero es que, eh, como hay a veces tantas cosas de las que elegir, digamos que tenemos tres ejemplos de carros que podemos que alguien puede comprar, ¿verdad? O que alguien puede elegir. Um, tenemos un Ferrari, un Lamborghini y un Bugatti. Vamos a irnos allá, ¿verdad? A la parte más alta de, lo, de los carros. Entonces, si alguien tiene una preferencia mayor por un Ferrari, puede decir que el, el Ferrari es very nice, ¿sí? O sea, ese es very nice, es como su preferencia mayor. Si el Bugatti sería el segundo, la segunda elección, digamos, de esta persona, puede decir que el Bugatti is really nice, ¿sí? Y si el um, Lamborghini es solamente como, o sea, en tercer lugar, tal vez sí es Cool, pero no es como lo mejor dependiendo de la opinión de la persona entonces puede decir que lamborghini es pretty nice así que en ese como en ese orden verdad los vamos a ir utilizando como en ese nivel de, de um, fuerza van a ser utilizados estos adjetivos así que pretty es cuando tenemos algo que nos gusta o algo que nos parece que está más allá del promedio pero que tampoco es lo más genial que hemos visto entonces, digamos que estamos comprando pintura, por decir algo, y las opciones son verde, rosa y amarillo. Sí, a nosotros nos gusta más el rosa, por decir algo, que el verde y el amarillo. Entonces, yo digo, "I think the yellow will look pretty nice in the house." Yes. "But the pink will look very, very nice." Sí, entonces esa sería la, la, la diferencia, ¿verdad? O sea, si yo digo, yes, the yellow will be pretty nice, o sea, el amarillo sería muy lindo, se vería bien, but, sí, pero, el rosa, that would be very nice. Entonces, el rosa sería mejor. Entonces, es la diferencia que se utiliza, ¿verdad? No sería así todo el tiempo, sino que, o sea, lo podemos utilizar solo. Si yo en una oración digo, um, te, te, te expreso mi opinión, ¿verdad?, sobre algo específico, and I say, uh, a ver, un ejemplo mucho más claro con personas. Si sí, tenemos personas que son bastante bajitas, entonces si alguien es muy bajito, yo digo that person is very very short. Sí, entonces es una persona que es muy bajita. Ahora, alguien que es bajito, pero o sea, todavía pasa en el promedio, sería pretty short. Entonces, o sea, no está tan 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 bajito, ¿verdad? Lo mismo con los altos, o sea, si alguien es muy alto, yo digo that person is very tall. Si alguien es alto, o sea, bastante alto, pero no llega a ser así como que sobresaliente en un grupo de personas, yo digo, ya, yeah, he or she is pretty tall. Entonces, en esos casos es cuando voy a utilizar el pretty. Um, el pretty es muy común en inglés, o sea, que las personas de Estados Unidos lo usen y por eso es muy importante también que lo, que lo recordemos. Y por otro lado está el otro pretty que les decía al principio, o sea, que podemos a veces decir pretty pretty, porque el otro pretty es para hablar acerca de las cosas lindas o las personas que son lindas. Um, si yo quiero describir a alguien, ¿verdad?, que se me hace linda, yo puedo decir, um, no sé, Mónica, perdón, no hay ninguna Mónica aquí. Vamos a hacer un nombre que no, que no me meta en problemas. Eh, digamos, Alejandra, creo que no hay ninguna Alejandra. So, Alejandra, I think Alejandra is pretty, ¿sí? Eso, en ese sentido, esa palabra pretty funciona como adjetivo. Porque no hay ninguna otra palabra alrededor, ¿ok? Cuando yo solo utilizo el pretty así en una oración para describir a una persona, estoy utilizando pretty como adjetivo. Pero si está cerca de ese pretty, digamos un verbo o un adjetivo extra, entonces pretty ya no funciona como adjetivo, sino que está funcionando como adverbio. Sí. O sea, yo puedo decir, digamos, I think Alejandra is pretty tall. ¿Sí? Si yo digo que Alejandra is pretty tall, no estoy diciendo que Alejandra es linda y alta, ¿okay? sino que estoy diciendo que es muy alta. O bueno, para entenderlo mejor, bastante alta. Pretty y fairly, de hecho, son similares en realidad en como la distancia de, del porcentaje que explican de las cosas. Entonces, eh, por eso Pretty no está verdad, arriba en el sentido de qué tanto alteran el significado de los adverbios. Así que eh, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si yo solo lo utilizo el pretty así, solito, pues va, va a funcionar como adjetivo y va a significar que está explicando que una persona es linda. Pero si lo utilizo cerca de un verbo o un adjetivo, específicamente antes de un verbo o un adjetivo, ese va a significar muy en español, ¿sí? O sea, cuando lo usamos con verbos, digamos, sería en el, en el caso de... Um, someone is... Um, let's say, uh, wait. In this moment, I don't have any options. Se me olvidaron los verbos ahorita. Bueno, pero el punto es que um, si tenemos verdad el pretty justo antes de un verbo, un adjetivo, principalmente adjetivos, esto va a significar, o sea, que eh, short es es uh, adjetivo al norte. O sea, ese es el problema, que short es adjetivo. Creo que de hecho, ahora que me acuerdo, pretty es uno de los que se utiliza más, más con adjetivos, ¿sí? no necesariamente se utiliza tanto con verbos. Pero el detalle es que este, lo que va a hacer es eso, ¿verdad? Modificar a ese adjetivo que está justo después. Así que esa es como la diferenciación que vamos a tener que hacer en el momento que se use. Si se usa cerca de un adjetivo, significa que es un adverbio. Y si se usa solito, significa que es un adjetivo el mismo. Yo sé, el inglés a veces... Sí pensé en pretty run, pero no necesariamente. Si decimos pretty run, el, el problema es que por ese problemita de que pretty también es adjetivo. Así que no se metan mucho en utilizar pretty con, con verbos, ¿sí? Porque el pretty run significa, significaría una carrera linda. Así que por eso pretty no se usa tanto con, con los verbos. Bueno, eh, moving on. We have here... San Juan is really nice, as, as as I mentioned before. It's an example from the conversation. I think last night I even mentioned some of these examples, and uh, we have that, of course, right? If we are going to mention that the city we are looking at, we think it's um, it's more than nice. We can say it's really nice. Uh, it's fairly big. It's for something that is bastante grande. It's not very expensive. Uh, we use it when we're talking about something that is um, cheap, we can say. Not very expensive, it's something that is relatively cheap. In the other hand, we have two. Este es el ejemplo de lo que les decía, ¿verdad? Two. Ayer nos quedamos básicamente con este. A ver, two es el adverbio que va a los excesos, okay A los excesos o okay. que. Eh, nos ayuda cuando está en su forma, digamos, negativa a delimitar que algo no se pasa del exceso. Pero si está en forma positiva, como es el caso en estos dos ejemplos, significa que va más allá de lo que yo tolero, más allá de lo que yo prefiero. ¿Sí? Entonces, ejemplo, it's too noisy. Es demasiado ruidoso. ¿Sí? It's too noisy. Si fuese aquí negativo, si yo, si, si yo dijese... It's not too noisy, o sea, es, es ruidoso, pero no es demasiado ruidoso, ¿sí? Significa, o sea, que sí es cierto, es ruidoso, pero es soportable, al menos para mis estándares, es soportable. But if it goes beyond that line, if it goes further than being um, uh, enough or, or good for me, then it will be too, ¿sí? Too noisy and too crowded. It's too noisy and it's too crowded for me. Entonces significa que esta es demasiado ruidosa y está demasiado poblada. Cuando utilizamos la palabra crowded, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a algo que está poblado. So when something is too crowded, uh, that means that yeah, it goes beyond our line. O sea, cuando algo está pasado, ¿verdad? De la línea que nosotros prefiriéramos que aquello estuviese. Entonces, eh. Con este sí quisiese escuchar algún par de ejemplos que vengan de ustedes. No sé si gustan que les haga algún otro ejemplo, pero sí quiero que piensen en eso en este momento. Quisiera al menos, al menos tres ejemplos en los cuales ustedes me digan oraciones de algo que es demasiado, ¿sí? O sea, desde su punto de vista, algo que sobrepasa, ¿verdad? Lo, lo que ustedes eh, esperarían de una situación normal. El ejemplo que yo pudiese poner, digamos, uh, let's see. Cars are too overpriced. Uy, too overpriced in our country. Okay, that's my example. Sí, los carros están demasiado sobrevalorados en nuestro país. Sí. O sea, principalmente carros traídos de Estados Unidos, ¿verdad? En muchas ocasiones le ponen precios demasiado altos que en otros países no los tienen así de altos. So, cars are too overpriced in our country. Demasiado sobrevalorados en nuestro país. Ahora, ejemplos que vengan de ustedes. Any example, guys? No los voy a obligar, así que um, you guys are free to, to participate. ¿Ok? Sandra, tell me. It's so much food on my plate. Okay, good. Very good. There is... Too much food on my plate. Muy bien, aquí tenemos verdad que hay demasiada comida en mi plato. Sí. Too much food on my plate. All right, Arnulfo, tell me. Okay. I, re I remember when uh, someone said, I love you, and another person said, I love you too. Eso les decía ayer, que este adverbio tiene también ese otro uso. Recuerden, en inglés eso sucede muy a menudo. O sea, en español hay muchas personas, sobre todo las personas que hablan inglés y quieren aprender español, dicen que el español tiene demasiadas palabras. Y yo considero que es cierto, la verdad. Pero tampoco llegamos, o sea, tampoco es bueno estar al nivel del inglés. Que en inglés, en lugar de inventarse o utilizar una palabra nueva, mejor usan una palabra que ya está y en un contexto distinto le dan un significado diferente. El to también se utiliza para decir también. O sea, por ejemplo, si en algún caso yo les digo, have a good night, y ustedes me contestan, have a good night too. O sea, se refiere, ¿verdad?, a decirme que, pues, que yo también tenga una buena noche. Así que to tiene esa, esa doble, ese doble significado, podríamos llamarlo, eh, que pues es muy, muy comúnmente utilizado. Aquí está uno, un ejemplo, uy, perdón, un ejemplo que mandaron también. It's too hot today, sí, está demasiado caliente hoy. Good. Entonces, pero lo que les decía, el to tiene esa, esa versión, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a usarlo de esa forma, va a haber una, una regla que se debe respetar. Y es que, um, digamos, it's hot, to, voy a utilizarlo aquí, el ejemplo este, it's hot, it's hot today and tomorrow will be, y aquí. To, sí, utilizamos una coma, ¿ok? Coma y two. It's hot today and tomorrow. Bueno, así. And tomorrow too. It's hot today and tomorrow too. Está caliente hoy y mañana también. Así que cuando utilizamos eh, eso, ¿verdad? Ese two va a ser en ese sentido, o sea, para decir también. Okay, otro ejemplo que teníamos aquí en el chat. My mother works too hard. Very nice. That is a very, very good example. Sí, mi madre trabaja demasiado duro. Good. Uh, now, quisiera escuchar de las personas que tenían la mano alzada. Eh, tenemos a María. Uh, Tell me. ¿Qué pasó? Um, hello. Hello. Um, it's, too, it's too cold. The weather right. is too cold. All right. Uh, the weather is too cold. Si. Sí. No sé dónde, pero que bueno. <laughs> the weather is too cold. Nice. Está demasiado frío. Um, Natalie, tell me. Do you have an example? Here, uh, sorry, uh -huh. teacher. Uh -huh. Here, hearing a hum, Yes. It's oh. Okay. Nice, I'm glad, porque yo estaba sudando cuando empezó la clase y ahorita ya, ya no tanto, pero cuando empezó la clase sí tenía mucho calor. A ver, uh, Natalie, tell me, do you have an example? Yes. Okay. The onion is too ugly. All right. The onion is too... Aquí tengo, le voy a sugerir un ejemplo distinto. Sí, despicable. is too despicable. Es como despreciable. El motivo... Uy, perdón, too speakable. El motivo es porque, a ver, cuando hablamos, eh, algunos adjetivos son específicos para describir personas, como por ejemplo si yo utilizo el adjetivo gorgeous, ¿sí? O sea, puedo usarlo con objetos, pero principalmente se utiliza para personas. Eh, el ugly es un adjetivo que normalmente lo que describe es apariencia. Entonces, pero la cebolla, por decir algo... O sea, tiene una apariencia muy eh, básica o regular y creo que lo que más estamos tratando de describir, ¿verdad? Es como su aroma o lo que, nos, lo que nos causa a la hora de utilizarla. Así que por eso es mejor utilizar despreciable, ¿sí? La cebolla es demasiado despreciable, too despicable. Sé que para nosotros despreciable suena como una palabra muy fuerte, pero en inglés despicable tampoco es tan, tan mala. Eh, y pues el detalle es que si ustedes utilizan ugly alguien puede preguntarles o sea qué es lo feo de la cebolla en sentido de la apariencia física de la cebolla porque ugly se usa para eso para describir apariencia física verdad okay um, Sofía the life is too expensive all right the life is too expensive uy por oh, dios Too expensive. There we go. The life is too expensive. Sí, la vida está demasiado cara o es demasiado cara. Um, Jancy, tell me, what's your example? Uh, the houses are too expensive. Yeah, the same. Yo ya días dije que yo no creo que voy a alcanzar a comprar casa. The houses are too expensive. Too expensive. Ahora, aquí también podemos utilizar... Otra, otro agregado. Este agregado es con otro tipo de adverbios y estos son los adverbios de tiempo. Podríamos decir nowadays, ¿sí? O sea, en estos días. The houses are too expensive nowadays. Perdón, aquí me emocioné con el, la coma. The houses are too expensive nowadays. O sea, esto es para describir en este momento, ¿verdad? O sea, en la actualidad, son demasiado caras. Maybe. Back in the days, they were not. Sí, cuando nuestros padres venían, cre venían creciendo, o sea, tantos memes que hay, ¿verdad? O sea, a los 26, o sea, mi papá ya tenía casa, ya había comprado carro, un camión, y yo, <laughs> yo doy clases. Sí. Okay, uh, Carlos, your example. The traffic is too busy. Okay, the traffic is too. Y aquí vamos a utilizar una palabra nueva también. Sí, too jammed. El busy normalmente se usa con personas, sí, lo mismo que con ugly. Busy es usual, usualmente usado con personas o con animales, cuando alguien está eh, realizando un, un esfuerzo físico. Podemos decir que está busy el transporte público. El transporte público sí, porque las personas se suben, se bajan, o sea, hay, hay movimiento, ¿verdad?, de personas se meten en el transporte público. En, el, en la cuestión del tráfico, no necesariamente se utiliza bici. Podríamos decir, tal vez, sí, que la carretera está bici, porque, o sea, yo sé que esto va a sonar muy lógico pero porque la carretera es la que hace el trabajo de tener los carros encima suyo. Así que por eso es que no necesariamente el tráfico, sino podría ser, digamos, the road is too busy. Pero si el tráfico es el que queremos describir, decimos is too jam, o sea que está demasiado atascado. Sí, when something is jammed es porque algo se ha atascado. So the traffic is too jammed. Muy bien, uh, Arnulfo. Uh, my car is too big. My car is too big. Demasiado grande, ¿verdad? see my car is too okay so, yeah so some people have that, that idea about their cars mostly if they have like a honda accord or like an altima people say that they are too 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 long okay nice uh, from the chat we have the rain is too much this day yes that has been true in many places so here we have it the rain is too much this day or this day my friend was very uh, affectionate today Okay, this one is using another example. Nice, very good, thank you. Very affectionate. Nice, thank you. in uh, the basic baskets uh, or basic needs, as we can call them. Okay, aquí estoy, no me fui, solo fue por un momento. Eh, a veces pasa, así que no se preocupen, este es un, un error bastante bastante usual, así que no se vayan a preocupar si en algún momento les toca seguir a ustedes solos la clase. No, I'm just kidding. Bueno, pero les decía, estos son entonces algunos ejemplos, muy buenos ejemplos, por cierto, eh, de cómo se utilizan algunos adverbios y principalmente, ¿verdad?, cómo vamos a utilizar to. Ahora, quisiera que al menos tuviésemos una oportunidad de practicar esta conversación porque no me gusta dejar el rezago de conversaciones. Y no sé si ustedes alguna vez han utilizado esta metodología para hacer la práctica. Lo que les voy a, a comentar, o sea, como me gustaría que lo hiciésemos, es de la siguiente forma. Cuando tengamos práctica de conversaciones, si ustedes pueden hacer una captura, principalmente aquellos que estén utilizando teléfono, porque se les va a hacer mucho más fácil. Um, hacen una captura y cuando ustedes entren a los breakout rooms les va a aparecer ¿verdad? una flechita verde que es para compartir, o sea ustedes ahí pueden compartir o su pantalla o alguna imagen específica. Entonces pueden compartir esta conversación y el resto de los compañeros la van a poder ver. Así como cuando yo les comparto a ustedes ¿verdad? la pantalla durante las clases, asimismo ustedes van a poder hacer para sus compañeros y ellos pueden estar viendo la conversación para poder practicar. Yo sé que tal vez en este momento no nos vaya a salir perfecto. Y aquellos que usen Compu también lo pueden hacer. No significa que no. Pero lo que van a hacer, o sea, ustedes hacen la captura y la pueden pegar, digamos, en Word, en Paint o en cualquier lugar donde puedan pegar una imagen y comparten también, verdad? En la compu es incluso más fácil porque pueden compartir solo esa ventana. Ustedes le dan solo compartir Word, solo compartir Paints y ustedes van a poder mostrarle a sus compañeros eh, también la captura. Solo uno tiene que hacerlo en cada grupo, o sea, esto es para que sea más fácil hacer la práctica eh, y pues no sé si lo han usado antes. Espero que ya, ya sepan cómo se hace. Si no, pues creo que les va a funcionar incluso para eh, para cursos futuros, verdad? Así que si pueden hacer la captura, chicos, por favor, en este momento. Y voy a estar habilitando los breakout rooms para hacer la práctica, aunque sea una vez. Eh, voy a leer también una última vez, o sea, la, la conversación, para que ustedes también tengan el ejemplo de cómo se espera que lo hagamos. Así que la conversación it should go this way. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. ok eso es lo que se espera que logremos así que bueno si logramos hacer verdad la la captura en este momento eh, estaré habilitando los breakout rooms así que podemos ir allá y pues al menos con unos dos que tengan la oportunidad de practicar sería perfecto so you guys can start joining now Bye. Yes, I Eric. So getting a piece, Bye. so where are you from? Carmen? I am from San Juan, Puerto Rico. Okay. Mama. Okay. ¿Quién lo va a hacer con quién? Yo. Sí. ¿Lo logra ver, compañera? Sí. Yes. Yes. ¿Quién empieza? Mm. No sé. ¿Quién sé? <coughs> si gusta. Yo. ¿Sí quiere usted? Ajá. <laughs> so, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I live here that's a really nice city. Okay. So, where are you from, Carmen? I am from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches. Just uh, outside the city. It It is expensive there. No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? ¿Qué <laughs> alto yo <laughs> le voy a ayudar uh, empiezo a eso yo eh, empiezo yo so where are you from carmen? from San Juan Puerto Rico wow I've heard that's a really nice city yeah It is the weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a pretty big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should sure bring a trip there sometime. Thank you. Eh, fue bastante acelerado esta noche la práctica, ¿verdad? No tuvimos tanto, tanto tiempo, pero eh, me alegró ver, o sea, pasé por todos los grupos y vi que todos pudimos hacer, ¿verdad? Lo que les decía de compartir la pantalla. Así que eh, la próxima vez, bueno, para la próxima clase, de hecho, creo que mañana vamos a tener una conversación también. Así que eh, vamos a tener un poco más de tiempo para poder practicar un poco más. Eh, for now, I think that is it, guys. Thank you, thank you very much for your attention and participation in tonight's class. Um, tomorrow, I hope we're going to be having a great time again and uh, learning about something new. So, thank you very much. Have a really good night and see you tomorrow. So, bye bye everyone. See you bye tomorrow. bye. Good night. Bye. Bye.